Chica escrava, sou Chica rainha. Sou anjo barroco. Sou canto pauco. Do céu das Gerais, a mais linda estrela. Do Tijuca, princesa, me chame de alteza. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Mas pro meu senhor amado, meu amor é ouro no cascalho. Anjo, diabo, mulher, negro, diamante. Sou Chica da Silva. Chica da Silva. Glória, rainha. Piedras y agarre el anillo que está en el cadáver. Vaya de una buena vez, ¿por qué espera? Porque recibió otras órdenes, Violante. Su merced me traicionó. Demasiado tarde, Violante. Vuestra merced me prometió que no la mataría, que solo la enviaría lejos de aquí. Y su merced me creyó. Es demasiado ingenuo, hermano Santiago. No puedo permitir que mate a mi hermana. Ya, basta. Basta. Ya. Ya. Santiago, basta. ¿Su merced se atrevería a dispararme a sangre fría? Yo me acuerdo cuando su merced era un niño. Su vaga mirada, sus sueños de ser poeta. Parecía tan sensible, tan delicado. ¿En qué lo transformó esa mujer, Luis Felipe? El amor. Fue el amor el que me hizo así. No puede ser. El amor solamente eso. No puede ser. Yo sé que el amor nos hace mejores de lo que somos. Su merced no puede decirme eso. No tiene ese derecho. Hizo cosas terribles. Pero yo nunca maté a nadie. Yo nunca maté a nadie. Míreme. Yo tengo los ojos de nuestra madre. ¿Su merced le dispararía a nuestra madre? Amarre a mi hermana y póngala en la taberna junto con el cuerpo de Santiago. No. Y luego construya una pared enfrente a la taberna. No. Serán enterrados vivos. No, déjeme ir. Luis Felipe, déjeme ir. Yo me marcharé ahora mismo. No le contaré nada a nadie. Nunca lo acusaré, lo prometo. Por favor. Yo no confío en su merced, Violante. ¿Sucedió como lo previmos? En parte, sí. Violante creyó en Santiago. Fueron para quitarle el anillo a la esposa del capitán mayor. Pero allá,
Santiago no dejó que disparase. ¿Cómo que no? Luchamos y yo le disparé. Bien, mejor así. Pues podría denunciarnos más adelante. ¿Qué fría es vuestra merced? Yo no soy fría. Es el sufrimiento el que me hizo así. El dolor. El hambre que pasé cuando era niña. Las noches que me acosté al lado de su padre, odiando cada roce de su piel. El miedo de perder a su merced la muerte de mi hijo. Todo eso hizo que aflorara en mí lo más oscuro de mi ser. Yo ya no veo límites para tenerlo, señor. Es que no puedo concebir la vida sin el amor de su merced. De todas maneras, no le hubiese disparado a Violante. ¿Y qué hizo? Está presa en la caverna, con el cuerpo de Santiago enterrada viva. Es más cruel que un disparo, señor. Pero no tuve que apretar el gatillo. ¿Y cómo le explicaríamos a la gente del pueblo la desaparición de Santiago? La de Violante, sí, parecerá haber partido. Pues Agnes fingirá ser ella, pero... No, no. Haga como lo planeamos. Le diré a todos que Santiago partió con Violante. Sí. ¿Y si sospechan algo? En los próximos días yo cambiaré los bienes de mi padre en monedas. Venderemos esta casa, las joyas, las cartas de crédito. Todo será vendido, señora. Porque partiremos juntos. Partiremos muy lejos de aquí. Y no dejaremos un trazo de nuestros rastros. Sobre todo porque no habrá nadie que nos busque. Sí, pero antes, señor, es mejor que nos casemos. ¿Por qué dice eso? Porque ya le hicimos la petición a la iglesia. Si nos vamos antes, levantaremos sospechas. Pues, créame. Pues, muy bien, nos casaremos. Hablaré con el sacerdote. Ahora acuéstese conmigo. ¿Ahora? Señora, yo descubrí que tengo una furia en el alma. Una furia que no conocía. Acuéstese conmigo, acuéstese.